tardes, señorita. Buenas. ¡Ay, pero qué asco! ¡Lárguese de aquí, por favor! Señorita, ¿pero por qué me echa así? ¿Por qué me habla así? ¿Cómo que por qué le hablo así? Es que no se fije en las condiciones que anda. ¿No ve a la empresa que está entrando? ¡Vamos, fuera! Señorita, pero yo solo venía aquí a pedir trabajo. No me hagas reír. ¿Trabajo? ¿Usted aquí? ¿Acaso usted ve que esto es una fundación? O más bien, el basurero. Ahí es donde usted tiene que ir a buscar trabajo. ¡Lárguese! ¡Vamos! ¡Ay! Señorita, pero por favor. Por favor, nada. Parece que su bebé se hizo la del 2. ¡Vamos! ¡Lárguese! ¡Con su mocoso! ¡Fuera! ¡Le dije! ¡Mugros! ¡Ay, qué asco! ¡Ah! Se me pasó la mano al tocarla. ¡Ay! ¡Cochina! Sí, nos vemos a la oficina entonces. Ok. Señora, espere. Mire, se le cayó esto. Ay, señorita, mil gracias. Usted no sabe lo importante que es este dinero para mí. Lo llevaba a la oficina justamente ahora para hacer unos pagos que tengo que hacer. De verdad, gracias. ¿Y le pasa algo? Que la veo como triste. ¿Qué le pasa? No, señor. No me pasa nada, nada importante. ¿Seguro? Sí. Que pase feliz día. Igual. Muchas gracias, señorita. Dios la bendiga. Hola. Dígame, ¿ya nos vamos? No, mira. Tú mira a la muchacha que está allá. Sí, ¿qué con ella? Ok, mira. Quiero que me hagas un favorcito y la sigamos. Pero es una vagabunda. Sí, yo sé que es una vagabunda, pero quiero que la sigamos. Después te cuento qué voy a hacer. Vamos. Bueno, está bien. Sí, sí, claro. Sí, nos vemos pronto. Señorita, mire, creo que este monedero es suyo. Estaba en el piso. Ah, sí, de seguro se me cayó. Muchas gracias. Siempre. Entonces dime. Pasó la prueba. Totalmente. ¿Sí? Sí. Esa niña tiene muy buen corazón. Yo creo que teníamos que ayudarla. Debemos ayudarla, sí. Pues yo lancé el monedero en cuanto la vi. Me inventé que estaba hablando por teléfono para que me tomara distraída, pero me lo devolvió. Yo creo que la vida le va a donar una segunda oportunidad. Ella se lo merece. Tiene un corazón demasiado grande y es muy honesta. Bueno, vamos a planificarle un puesto en la empresa. Sí, vamos a ir allí para comprarle algo y darle algo para ayudarla con su bebé. Vamos, sube. Hola. ¿Te acuerdas de mí? Señor, ¿usted me está siguiendo? No. Tranquila, nada de eso. No tiene nada que ver con eso. Simplemente que mi secretaria y yo aquí te pusimos a prueba y descubrimos el gran corazón que tienes y hemos decidido ayudarte. Digo, si lo permites. ¿Cómo así? Mira, encontraron... Déjame decirle. ¿Puedo? Nena, te hemos puesto a prueba. Tuviste una buena acción con mi jefe y me comunicó ciertas cualidades tuyas. Te hemos estado poniendo a prueba toda esta tarde. Y hemos llegado a la conclusión de que podíamos darte trabajo y ayudarte mucho, porque aparentemente lo necesitas. ¿De verdad harían eso por mí? Claro que sí. Bueno, pues no sabemos qué tipo de leche toma tu bebé, entonces optamos por una mejor opción, que era traerle el dinero suficiente para que te puedas comprar ropa y la leche que tome tu bebé. ¿Es en serio?
Yo no lo puedo creer, muchas gracias, de verdad. Mi niño, no voy a tener que abandonarte. Mira, eso lo estamos haciendo para que puedas ayudarte a ti y a tu bebé. Y no tenga que estar pasando trabajo en las calles así. Eres una persona demasiado honesta y buena. Y la persona como tú merece una segunda oportunidad en la vida. Permiso. ¿Usted consideró abandonar a su hijo? Sí, mire, lo que pasó fue que... Ay, mi niño, no soy capaz de dejarte. Mi corazón no da para hacer eso. Tranquilo, tú y yo vamos a salir adelante, te lo prometo. Pero ya si me dan trabajo, voy a tener para mantener a mi niño y va a poder estar conmigo. De verdad, muchas gracias. Bueno, mira, esa es mi tarjeta. Quiero que me llames y te presente mañana a las 8 de la mañana. Allá en mi oficina, ¿ok? Está bien, muchas gracias. Por favor, no me falles. Y te espero allá, ¿ok? Sí. Bendiciones a ambos. Lo esperamos. Amén, igual. Nos vemos. Mi niño. Dios mío. Gracias. Jefe, la verdad, yo lo admiro mucho a usted. Esa actitud que usted tomó con esa muchacha, que se nota que lo necesita, Dios se lo va a pagar de una manera muy buena. Como te estaba diciendo, esa muchacha merece que la ayuden. Se merece una segunda oportunidad porque es una persona muy buena. Además, personas como ella es lo que estamos buscando para la empresa. Y tú lo sabes mejor que nadie. Esa muchacha yo la quiero trabajando con nosotros porque podemos hacer mucho más por ella que lo que hemos hecho. Así que... Y como ya yo me voy a convertir en su socia, ella puede pasar a ser su asistente. Y puede ser tan buena empleada como yo. Pienso que sí. Puede ser que sea mejor que tú, pero tendrá que probarlo con los años, porque tú sí lo has demostrado. Jefe, pero esa no es Clary. ¿Y qué hace Clary por aquí? Debería estar trabajando a esta hora. Pienso lo mismo. Pero vamos a ir a ver qué es lo que está haciendo. Ay, mi bebito. Ese señor nos cayó como un ángel. Ya pagamos la pieza y más tarde te compraré ropita y leche, mi amor. Pero ¿será que tendré que irme a quejar al ayuntamiento? Porque los que recogen la basura no están haciendo bien su trabajo. Señorita, ¿de qué habla? ¿Cómo que de qué hablo? ¿Por qué te me apareces donde quiera, mugri... China? Señorita, pero yo estoy aquí, yo no le estoy molestando a usted. Y a ver, ese dinero, ¡tómelo! De seguro se lo robaste a alguien, porque no sé pinta... ¡Claro que sí! Tienes pinta de ratero. No, señorita, ese dinero es para comprarle comida a mi bebé. ¡Devuélvamelo, por favor! ¡Ay, no! ¡Eso es una injusticia, señorita! ¡Devuélvamelo! No te lo voy a devolver. Eso te pasa por andar tan cochino. Mejor desaparece del universo y hazle un pa... ¿Qué estás haciendo? Solo estaba conversando con ella, preguntándole si le pasaba algo. En hora de trabajo. Faltan 30 minutos para tu despacho. ¿Cómo te atreves a tratarla así? ¿Eh? ¿Puedo explicar? No expliques nada. Nosotros vimos cuando le tomaste el dinero. ¿Cómo te atreves a tratar a una persona así? Tú no estás viendo en el estado de vulnerabilidad que ella se encuentra. Para que la trates así. Y aún así vienes y te aprovechas de ella. ¿Eh? Nosotros vimos cuando le tomaste el dinero. Así que devuélveselo. No, yo solo... Devuélvele el dinero. Jefe, mire, yo le puedo explicar, por favor. Mire, señorita, ese dinero es tuyo. Discúlpeme por quitárselo. Yo le puedo explicar, por favor. Claro, y no quiero que me expliques nada. Personas como tú, yo no la quiero trabajando conmigo. He tratado la vida entera de evitar a las personas como tú. Personas que no tienen respeto por los demás. No, no me despida, por favor. Yo necesito mi trabajo. Mira lo que te voy a decir. Quiero que te vayas a la oficina y recoja todas tus cosas. Que te me largas hoy mismo. No, por favor. Quiero que te me largues. Vete. Recoge tus cosas y te vas. Tu liquidación te llamaré para que la pases a buscar. Así que lárgate. Ay, esto no hubiese pasado si tú no hubieses estado aquí, mugre. ¡Lárgate ya! Usted, señorita, perdone. De verdad no creí nunca que
Claribel fuera capaz de hacer algo así. Yo esta mañana fui a la empresa donde ella trabaja y ella me trató súper mal, me echó. Usted debió por lo menos comunicarse con mi secretaria y decirle, comunicarle que estaba pasando algo así. Nosotros no permitimos eso en mi empresa. A nadie se lo permitimos, y menos a ella. Pero ya no se preocupe, que ya eso está arreglado. Y ella se irá de la empresa. Y como ella se fue de la empresa, váyase preparando porque a usted le toca un puesto allá. Usted va a trabajar con nosotros. No sé cómo agradecerle, de verdad. Usted ha sido muy bueno conmigo. Tranquila, tú te lo ganaste por el buen corazón y tu honradez. Así que, por favor, acompáñanos, que mi secretaria se encargará de adecuarte mejor. Muchas gracias. Vamos. Vamos, yo le sigo.